amigos y amigas, para este gorrito de Totoro vamos a necesitar un poquito de estambre negro. Como yo lo tengo delgadito, voy a utilizar 2 hebras o a 4 hebras, porque nada más es para la nariz y el bigote. Angorita blanco, yo tengo ese que está un poquito más grueso, pero también tengo un poquito de este delgadito. Entonces voy a ocupar el delgadito para hacer los ojos y del gruesecito para hacer la trenza que está en las orejeras del Totoro. Vamos a utilizar estambre gris. Yo tengo de este que compré, un gruesor mediano. Este se llama Meta, porque está relativamente delgado, tendrá de 2 a 3 milímetros de anchor, como ven. Vamos a ocupar nuestro gancho número 3. .0 dice aquí, y vamos a necesitar unos botones. Yo tengo estos de lunetita que están un poquito grandes, ustedes pueden conseguir los que tengan, y nuestra aguja estambrera para coser lo que es el ojo y la nariz. Vamos a necesitar para coser los botones una aguja con hilo, una aguja de mano, nuestras tijeritas, y pues vamos a empezar por la parte de arriba, que le llamamos en otras ocasiones una tortillita. También en esta ocasión les estoy dando en la descripción el apunte para que lo hagan en diferentes tamaños. Yo este que les mostré es un tamaño de adulto. Vamos a aprovechar y vamos a hacer un tamaño más chico para que vean los cambios que se hacen. Vamos a empezar con 3 cadenitas. Ese es el inicio, ese no se cuenta. 1, 2, 3. Y voy a cerrar en círculo. Todos los tamaños se van a empezar así. De donde empieza a cambiar, ya es a partir de la vuelta 7, es para bebé. 8, va creciendo 8, 9, ya para 3, 6 años, 9 años, y el adulto que es hasta la vuelta 12. Entonces la vuelta primero son una cadenita para subir y 8 medios puntos altos. Nada más esta primera vuelta, empiezan así, todas las vueltas son con medios puntos altos, pero igual todas las tortillitas van a empezar así. Una cadenita para subir y 8 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estoy escondiendo la hebra que tenía del inicio. 5, 6, 7 y 8. Voy a cerrar con punto raso. Y queda este circulito. De ahí van a hacer todas una cadenita para subir. Una cadenita para subir y aumentos al doble. Quiere decir que en cada puntito voy a hacer 2 medios puntos altos. 1, 2. En la siguiente. 1, 2. Entonces nos van a salir 8 medios puntos altos al doble. Así vamos a dar toda la vueltita. 8 medios puntos altos. Como ven, aquí está la segunda vuelta. La primera fue 3 cadenitas, se cierran círculos y 8 medios puntos altos después de la cadenita que se hizo para subir. Una cadenita para subir y 8 medios puntos altos dobles.
Aquí me había pasado por uno, entonces lo tuve que desbaratar y volver a hacer, pero ya está aquí bien. 8 medios puntos altos al doble. Un punto raso. Y la tercera vuelta es una cadenita para subir y un sencillo, un aumento. Que es aquí en la siguiente, luego vamos a hacer un sencillo, como ven, miren. Aquí hice mi cadenita para subir y agarro mi basta y hago un sencillo, un medio punto alto. Agarro mi basta y en el siguiente lo hago uno y dos en el mismo vuelta anterior, en el mismo hoyito. Un sencillo, un doble, otra vez un sencillo y un doble. Uno, dos en donde mismo. Un sencillo y dos aquí en donde mismo. Uno, dos. Así toda la vuelta. Esa es la vuelta número 3. Como ven, la vuelta número 3 acabamos con un doble. Entonces aquí vamos a cerrar con punto raso. Una cadenita para subir y hacemos la vuelta número 4. La vuelta número 4 es dos sencillos y un aumento. Aquí van a empezar a aumentar los sencillos. Los aumentos van a quedar los mismos. Arriba, abajo está mi aumento, arriba igual va a ser mi aumento. Entonces ya hice la cadenita para subir y hago uno y dos sencillos, uno en cada hoyito. Y aquí luego donde se hace la B, hago mi aumento. Es uno, dos. Como ven, abajo de este aumento está el otro aumento. Y siguen dos sencillos. Uno, dos. Y un aumento. Sigue dos sencillos. Y ahora aumento. Así vamos a dar toda la vueltita número 4. Como ven, amigos, esta vuelta número 4, igual todas las vueltas van a terminar en aumento. Aquí está la B, que son dos medios puntos altos en el mismo. Cierro con punto raso. Una cadenita para subir. Y vamos a hacer la vuelta número 5, que serían tres sencillos y un aumento. Hacemos nuestros tres sencillos. Uno, dos, tres, y como ven, el aumento va a quedar arriba del aumento de la vuelta anterior. Uno, dos, en donde mismo. Y ahora tres sencillos. Así va a ser todas las vueltas muy, muy sencillas, que son tres, uno, dos, tres, y el aumento sigue en el aumento de la vuelta anterior. Uno, dos, que es un doble. Y otra vez tres sencillos. Uno, dos, tres, y la vuelta anterior me va a decir que sigue aumento. Entonces hago mi aumento. Así va a ser la vueltita. Esta es la vuelta número 5. Aquí estamos terminando la vuelta número 5. Me falta el último, que es un doble, el aumento. Y voy a cerrar con punto raso. Una cadenita para subir. Y en la vuelta número 6, que son 4 sencillos y un aumento. Y basta, y aquí luego uno, dos, tres, cuatro sencillos y sigue el doble, que es el aumento. Uno, dos, igual otra vez, cuatro sencillos, uno,
2, 3, 4 y sigue el aumento. 1, 2 y así vamos a dar toda la vuelta. Número 6, son 4 sencillos y un aumento. Estamos en la vuelta número 6. Ya nada más falta la última, que es el aumento. 1, 2, cierro con punto raso. Una cadenita para subir. Agarro mi basta para empezar la vuelta número 7, que son 5 sencillos y un aumento. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5. Sigue el aumento. 1, 2, en donde mismo, la misma puntadita. Y otra vez 5 sencillos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 1, 2 en donde mismo. Y así va a ser toda la vueltita número 7. En esta vuelta número 7, igual la última fue doble y lo voy a cerrar con punto raso. Aquí en la vuelta número 7 es un aproximado, es un tamaño ideal para los bebés de recién nacido. En el apunte que les doy, les pongo bebé, o sea, les pongo doble B, que ahí lo pueden dejar para los que van a hacer para un gorrito para un bebé de recién nacido de Totoro. Y las que le vamos a continuar, yo le quiero hacer un tamaño mediano, que sería como para talla 9 años, que es en la vuelta número 10. Entonces le voy a continuar 3 vueltas más. Entonces estamos en la 7. Quien lo va a querer para bebé, hasta aquí lo deja para que le continúe. Enseguidita vamos a ver el apunte y ver cuántas vueltas van a dar más hacia abajo, que es para formar el gorrito. Vamos a continuar con la vuelta número 8, que son 6 sencillos y un aumento. Entonces aquí le cerré con punto raso, una cadenita para subir, y voy a hacer mis 6 sencillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí se ve luego que sigue un aumento. Ven esta B o V, aquí va mi aumento. 1, 2. Siguen 6 sencillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. 1, 2 y así toda la vueltita, 6 sencillos y un aumento en la vuelta número 8. Aquí ya estamos terminando la vuelta número 8. Aquí ya es mi último punto, va el aumento. 1, 2 y cierro con punto raso. 1 cadenita para subir y voy a hacer la vuelta número 9. Son 7 sencillos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí sigue el aumento.
el aumento otra vez 7 sencillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sencillos, entonces aquí se ve la B, sigue el aumento. 1, 2 en donde mismo. Así va a ser toda la vueltita de la vuelta número 9. 7 sencillos y un aumento. Estamos terminando la vuelta número 9, que son 7 sencillos y un aumento. Terminamos con el aumento y vamos a cerrar con punto raso. Vamos a hacer una cadenita para subir y voy a hacer la vuelta número 10, que son 8 sencillos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sencillos y sigue nuestro aumento. 1, 2 y volvemos a empezar con 8 sencillos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sencillos y sigue nuestro aumento. 1, esta viene siendo la vuelta número 10. Vamos a terminarla igual con 8 sencillos y un aumento. Está terminando la vuelta número 10 con 8 sencillos y un aumento. Aquí está mi último aumento y cierro con punto raso. Esta medida es un aproximado para 9 años. Según hay que ver la cabecita de los niños. Está cabezoncito pues para un niño de 6 años y lo queremos para 9 años, pues hay que aumentarle. Aquí en el apunte les doy que en la 12, en la vuelta número 12 es para adulto, entonces le pueden dar una vuelta más de, para aumentando, en lugar de 8 sencillos, 9 sencillos. Ya de aquí vamos a empezar a hacer lo que es lo que continúa del gorrito. Como les pongo en el apunte, para bebés son 11 vueltas, pero como yo lo quiero para 9 años, un aproximado, vamos a dar 14 vueltas sin aumento, sin nada. Entonces aquí nada más empezamos a dar esta una vuelta, uno, así con medio punto alto, sin aumento, sin nada, toda la vueltita con puro medio punto. Y al terminar aquí, vamos a cerrar con punto raso. Entonces vamos a dar 14 vueltas así. Donde veamos nuestro aumento, no lo ignoramos y seguimos adelante. Nada más hacemos un punto en cada vuelta. Vean, así. Simplemente aquí ya pasamos un aumento, nada más hacemos uno. Aquí ya les tengo preparado uno con mis 14 vueltas. Ya es ese mismo, es la misma tortillita. Pero ya con mis 14 vueltas que voy a necesitar para decirles cómo se hace la orejera. La orejera que tenemos aquí del totoro para que sus orejitas estén cubiertas. Esta orejera del gorrito, porque esta se llama oreja. Esta. Ya de aquí vamos a empezar ahorita a hacerlo así sin quitar el hilo. Aquí están mis 14 vueltas. Aquí dice que para adultos se dan unas
16 vueltas. Entonces, si ustedes van a hacerlo para más grande, van a continuar. Aquí tengo mi punto final. Voy a cerrar así mi gorrito, lo voy a apachurrar y lo voy a dividir en tres. Este lo voy a mover hacia acá. Miren, de aquí a aquí, y lo dividen entre tres, o un aproximado como ahorita. Está aquí así, entonces lo muevo más hacia acá para que sean una tercera parte. Lo vamos a centrar porque este lo vamos a tejer hacia acá. Entonces vamos a dejar estos mismos puntos de aquí y los vamos a dejar acá. Vean, así. Y todas las orejeras las podemos hacer así de amplias, o de, si ustedes quieren una orejera más chiquita para niño, para de bebé, o esta la podemos hacer más chica. Vamos a hacer, en lugar de para adultos o para los más grandecitos, vamos a ponerle 15 y medios puntos altos con 10 vueltas, pero este lo vamos a poder hacer con 10 medios puntos altos y nada más 7 vueltas. Entonces, de aquí hacia acá vamos a tejer 10 medios puntos altos. Una cadenita para subir. Vamos a sacar el hilo. Y vamos a acercar nuestra cámara. Aquí está. Vamos a hacer un medio punto alto y aquí mismo hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como ven, para mí se me hace muy angostito, me gusta más que la orejera esté así amplia. Entonces le vamos a dar otro poquito, ya sean los mismos 15 o con dos puntitos más, que son 10, 11 y 12. Voy a revisar. Voy a ponerle, para mi gusto, a poner los 15. Aquí son 12, tres puntitos más. Trece, 14 y 15. Así vamos a hacer una cadenita para subir, damos la vuelta y otra vez 15 medios puntos altos. Como les digo, en el apunte 10 vueltas. Entonces ya sería hasta la segunda vuelta. Y vamos a hacer así 10 vueltitas. Hace la segunda, de aquí una cadenita para subir, nos regresamos y así. Vamos a estar haciendo. Esta es la segunda vuelta. Bien, como ven, amigos y amigas, aquí ya son las 10 vueltitas de 15 medios puntos altos. Aquí queda como un cuadrito. Entonces hago una cadenita para subir y le doy la vuelta. Y esta, en la onceava vuelta, o las que siguen de la onceava en adelante, vamos a disminuir solo al inicio, hasta que nos queden 3 medios puntos altos al final, que viene siendo este. Y aquí nada más nos quedaron 3 medios puntos altos. Nomás disminuimos al inicio porque damos la vuelta. Entonces se le aumenta uno aquí y luego a la siguiente vuelta uno acá. Así. Vamos a hacer una vueltita para subir. Agarramos nuestra basta y vamos a pasar el primer puntito de la vuelta anterior y nos brincamos al siguiente. Ahí ya vamos empezando a disminuir. Y terminamos nuestros medios puntos altos. Terminamos la vueltita. Para
volver a disminuir a la vuelta de este. Y vamos en la última, lo tejemos aquí, que no se nos olvide, y una cadenita para subir, damos la vuelta, agarro mi basta y vamos a brincar el primer puntito hasta el siguiente. Y aquí es otra disminución que es al inicio. Vamos a verla, creo que no se alcanzó a ver que lo tapé. Entonces fue lo último, una cadenita para subir, ya le dio la vuelta mi basta y brinco este y hasta el siguiente. Aquí ya fue otra disminución. Así vamos a hacer todas las vueltitas necesarias para que solo nos queden 3 medios puntos altos al final. Como ven, van disminuyéndose, ya de 15 quedan 14 y luego 13. Aquí ya cuando lo terminemos van a ser 13. Y enseguida empiezan a disminuir en cada una de las vueltas. Aquí tejo este, una cadenita para subir, le doy la vuelta y basta, dejo pasar la primera hasta la segunda y ya es otra disminución. Así hasta terminar en 3 medios puntos altos. Bien amigos y amigas, aquí ya nos quedaron 3 medios puntos altos después de la cadenita para subir. Aquí le voy a hacer una cadenita, jalo y voy a dejar de hebra para esconderla. Como ven, después de este va a seguir unas vueltitas en blanco. Vamos a hacer la otra orejera. Aquí está esta, entonces vamos a voltearlo de este lado y ahora sí vamos a lo que les decía, que queden un aproximado de la misma distancia de aquí a acá para amarrar nuestro hilo de este lado y lo vamos a coser hacia acá, o igual si lo amarramos aquí cosemos 15 medios puntos altos hacia acá después de nuestra cadenita para subir. Aquí está, es un aproximado. Entonces vamos a amarrar nuestra hebra ahí. Para hacer lo mismo que hicimos en esta orejera, 15 medios puntos altos, 10 vueltas y empezamos a disminuir solo al inicio de cada vuelta hasta terminar con 3 medios puntos altos. Ya después de que lo amarramos, empezamos a tejer una cadenita para subir y ahí mismo empezamos con nuestro primer medio punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Una cadenita para subir
y vamos a hacer 10 vueltas de medios puntos altos para que sea nuestra otra orejera. Vamos a hacerla toda igual que la anterior. Aquí estoy terminando ya con la segunda orejera. Ya tengo mi cadenita para subir. Agarro mi basta y me brinco la primera. El primer puntito, me voy hasta el segundo. Y hago 1, 2 y 3. Una cadenita, jalo y voy a cortar para esconder la hebra. Aquí está. Ahora vamos a... Ya tenemos las dos orejeras. Vamos a amarrar el hilo blanco. El hilo blanco son una vueltita, dos vueltitas de medios puntos altos. Vamos a dar la primera y aquí en lo que es en la orillita, ahorita lo vamos a ver, vamos aquí a dar doble para que dé la vuelta y no se pellizque y no se haga curva hacia adentro, sino que así guarde su forma. Aquí dos y aquí en la esquinita otras dos. Dos en donde mismo, como aumentito, para que pueda dar la vuelta más fácilmente. Entonces amarramos nuestro hilo blanco, pues de preferencia del mismo gruesor. Yo no tengo ahorita del mismo, por eso les decía que si quieren dar una, si está más grueso pueden dar una, o si es del mismo grueso, dos. Vamos a amarrar nuestro hilo. Vamos a tejer una cadenita, perdón, una basta, y medios puntos altos. Como ese está más grueso, con una vuelta en blanco va a tener. Ustedes tienen el mismo grosor, entonces le pueden dar hasta dos vueltitas. Estoy esperando darla en la esquina para que vean los aumentos, nada más en las puras esquinitas de cada orejera. Llegamos, aquí está nuestra esquina, hago uno y ahí mismo hago el otro, que vendría siendo uno para este lado y uno para arriba. Hago un medio punto alto y otra vez doble. Es uno y dos donde mismo. Y así le voy a dar toda la vueltita de puro medio punto alto en blanco. Ahorita que lo termine, voy a decidir si le doy una segunda vuelta, ya sea de medio punto nada más sin que sea alto, o nada más me decido dejarlo así. Vean, queda del mismo grueso que el que dice de hilo más delgadito, que es este. Lo voy a dejar así. Vamos a terminar la vuelta. Aquí estamos terminando la vuelta en blanco.
que la voy a dejar una sola vuelta porque así lo quiero de grueso. La cadenita, jalo, corto la hebra para esconderla. Como ven, llevamos más avanzadas. Vamos a hacer las orejitas. Las orejitas se las hice en esta ocasión más sencillitas para que no se les haga pesada. Miren, aquí está. ¿Cómo va quedando? Tomamos medida así, pero aquí está. ¿Cómo va a ir avanzando? Así lo vamos a doblar al momento que le vamos a pegar aquí las orejitas. Se dobla así porque es el círculo de arriba, y ya bajando este círculo es donde vamos a hacer los ojitos. Bueno, aquí vamos a hacer las orejas. Vamos a ocupar nuestro mismo hilo gris. El hilo yo compré dos bolsitas de 50 gramos. Como ven, aquí nos lo está alcanzando muy bien. Ya nos falta cualquier cosita con el hilo gris. También de las orejas les pasé apunte, son tres cadenitas para cerrar en círculo. Vamos a apuntar nuestra vista. Uno, dos, tres. Vamos a hacer tres cadenitas y cerramos en círculo. Ahí vamos a hacer 9 medios puntos altos. Esta va a ser la única vuelta que son medios puntos altos. Las demás lo vamos a hacer. Bueno, primero hacemos este, una cadenita para subir y 9 medios puntos altos. Aquí voy a ir escondiendo mi hebra al mismo tiempo. 1. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. 9 medios puntos altos. Voy a cerrar con punto raso. Como les decía, esta es la única vuelta que vamos a trabajar con las orejitas en medios puntos altos. Ya los demás van a ser macizos, pero sencillos, que son en dos tiempos. Vamos a hacer uno, dos cadenitas para subir. Y entonces sí sigue la segunda vuelta, que es las dos cadenitas para subir, que ya las hicimos. Vamos a hacer 9 macizos de dos tiempos. Agarro mi basta y dejo, saco dos. Luego otros dos. Ay, estos que se me soltaron. ¿Sí? Vamos a verlo más cerquitas. Y basta. Y como son 9 nada más, es uno en cada uno. Sin aumento, sin nada. Y basta. En el que sigue, dejo dos. Y luego otros dos. Ahí están dos tiempos. Se nos va a estar cerrando esto. Una basta, saco dos y luego otros dos. Una basta, saco dos y luego otros dos. Vamos a estar forrando, como quien dice, el dedo donde nos estamos apoyando. Thank you.
esa es la cadenita, que es dos cadenitas que hicimos para subir. Y aquí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí ya cerramos con punto deslizado. Y a la vuelta número 3 hacemos dos cadenitas para subir. 1, 2, 2 medios puntos, dos macizos sencillos y basta. Y hago en el que sigue luego en mi primer macizo. 1, 2 y seguimos con un aumento en macizos de dos tiempos igual. El que sigue aquí, 1 y 2 juntitos, este es nuestro aumento. Igual, 2 sencillos, 1, 2 sencillos y sigue un aumento. Sencillos y sigue un aumento. Aquí está, y vamos a cerrar con punto raso. Aquí va parte de nuestra orejita de la que hicimos. Ya vamos en la cuarta vuelta. Igual dos cadenitas para subir. 1, 2. Y vamos a hacer 3 macizos sencillos y un aumento. Aquí es el primero. 1, 2, 3. Y sigue un aumento. De la vuelta número 4, solamente en estas dos vueltas se hacen los aumentos, ¿eh? Y de aquí se van a olvidar de aumentos. Entonces igual sigue 3 sencillos, 1 en macizos, acuérdense, 2, 3 y sigue un aumento. 1, 2 y 3 sencillos, 1, 2, 3 y terminamos con aumento. 1, 2, aquí cerramos con punto raso, 2 cadenitas para subir. Y si lo quieren, para tallas chicas, vamos a hacer las 5, 6 y 7, así sin aumento, sin nada. Y si lo quieren más grande, como el para adulto, vamos a hacer 6 vueltas en lugar de 3. Vamos a hacer 6 vueltas sin aumento, sin nada. Aquí sería, vamos a empezar la primera, de puro macizo, en dos tiempos. Y vamos con la primera vuelta, que sería la vuelta 5. Entonces, yo voy a dar el que estoy haciendo 8 vueltas, porque lo quiero un poquito más grandecito, un tamaño mediano. Miren, aquí ya lo tengo, se los voy a mostrar. Aquí está. Y este ya son, aquí le di hasta la vuelta número 8. En lugar de 7 lo quise un poquito más larguito y le di 8 vueltas. Es que ustedes deben ir viendo si lo quieren así más orejón o menos orejón. Aquí le di 7 vueltas, pero después de estas 7 vueltas, de la última vuelta que vayan a dar, le tienen que dar una vueltita de medios puntos. Entonces nada más es, aquí está mi última vuelta, me brinco al siguiente y hago medios puntos. Esto es para cerrar, que no quede bocón. Sí, medios puntos
terminamos la vueltita de medios puntos y vamos a un punto deslizado. Saco mi hebra y voy a dejar unos 40 centímetros para pegarlo al gorrito, de 30 a 40 centímetros para poderlo pegar. Jalo mi hebra. Aquí está. Este lo vamos a pegar como otras orejitas que hemos pegado. Le abrimos aquí y lo vamos a pegar así como si fuera calcetincito, así abiertito, aquí hacia alrededor, para que si queda abiertito, esta orejita no se va a doblar. Así, queremos que quede paradita. Entonces nada más es abrir el boquetito para poderlo pegar. Bueno, aquí ya tengo las dos que necesito. Vamos a cerrarla. Esta no me faltó nada más cerrarla. Con nuestro sombrerito que tenemos de aquí, vamos a doblarlo. Así lo voy a poner para que ustedes lo vean. Vamos a señalarlo lo abiertito que queramos. Este tiene las orejitas juntitas, pero no mucho. Podemos dejar unos 4 o 5 centímetros del centro. Aquí está el centro, nuestra ruedita donde empezamos. 2 centímetros para acá y 2 centímetros para acá. Y de aquí hacia acá lo vamos a pegar. Aquí. Vamos a pegar con nuestra aguja estambrera. Como les digo, abriendo el boquetito de la orejita para que quede paradita. Y como es del mismo color de estambre, ustedes no se preocupen, va a quedar y no se va a notar nada de las puntaditas que vayan a hacer. Pueden pegar una primera parte, que es la mitad o una tercera parte, y se fijan, y entonces jalan este hacia acá para que se abra y ahí puedan pegarlo. Y así es de sencillo de pegar la orejita. Vamos a hacer ahora los ojitos. Bueno, amigos y amigas, para el ojo necesitamos nuestro hilo blanco y nuestro botón que vamos a coser en medio. Igual que los circulitos que hemos hecho, vamos a hacer tres cadenitas y cerrar en círculo. Vamos a hacer 1, 2, 3. Cerramos en círculo y vamos a trabajar con macizos en tres tiempos. Vamos a hacer tres cadenitas para subir. 1, 2, 3. Agarramos nuestro basta. Vamos a hacerle acercamiento. Y vamos a hacer en tres tiempos macizos. Sacamos 1, sacamos 2 y 2. Aquí está nuestro macizo en 3 tiempos. Vamos a hacer 15. Ese es el primero. 1, 2, 3. Así vamos a hacer 15. Cinco. Después de nuestros 15 medios, después de nuestros 15 macizos en tres tiempos, vamos a cerrarlo con punto raso
y vamos a hacer medios puntos altos, pero vamos a hacer los dobles, vamos a hacer dos en cada vuelta anterior. Aquí una cadenita para subir y hago mi basta y hago uno, dos en donde mismo y así toda la vueltita, uno y dos en donde mismo, así toda la vueltita. Y ya lo tengo preparado este y ya tengo mis dos ojitos para pegárselos a nuestro gorrito. Vamos a acertarlo. Y como le vamos a dejar al final una hebra de unos 40 centímetros de largo para pegarlo, vamos a doblarlo y estos ojitos van aquí abajito de las orejas, aquí donde pegamos nuestra orejita vamos a pegar nuestro ojito, que es en cuanto empieza a terminar nuestra tortillita, entonces es ahí donde los vamos a empezar a pegar. Vamos a meterlo con nuestra aguja estambrera. Y con puntadas de caballito o de la que ustedes sepan hacer, así simplemente se darle la vueltita a pegarlo sin agarrar las dos ya le metí la mano para que no agarrar la de abajo. Vamos a pegarlas ya que terminamos de poner nuestros ojitos que cosimos con estambre. Vamos a ponerle el botón en medio. Lo cosemos con nuestra aguja de mano para que quede bien prendido. Así, uno en cada lado. Vamos a empezar con la naricita. La naricita se hace en negro. Yo ocupé dos hebras de hilo porque es estambre acrilán para hacerla. Vamos a hacer ese triangulito. Por obvias razones que el negro no se nota, se los voy a hacer en blanco y ustedes ya lo hacen con su estambre negro. Ya lo hice, es un estambre muy brillosito, como ven. Es cristal, son dos hebras de cristal, perdón. Y también tengo acrilán, pero este acrilán lo voy a utilizar para los bigotes con cuatro hebras. Bueno, empecemos con la nariz. Para la nariz vamos a hacer un abanico, pero primero vamos a hacer nuestras tres cadenitas de base, nada más para poderlo jalar. Uno, dos, tres. De aquí vamos a hacer tres cadenitas para subir. Uno, dos, tres cadenitas para subir. Agarro mi basta y como ven aquí, dejo mis tres y agarro. Puedo hacerlo en dos tiempos si su hilo está grueso o en tres tiempos si su hilo es delgado. Pueden ser con medios puntos altos. Vamos a hacerlo con medios puntos altos. Entonces son nada más dos puntos para subir. O uno. Aquí está. Agarro mi basta. Dejo dos. Y aquí lo empiezo a tejer. Uno. Dos. De eso se trata el abanico. Que en el mismo puntito estamos tejiendo los puntos que necesitamos. Tres, aquí ya son tres. Agarro una cadenita para subir, doy la vuelta y en el siguiente punto los hago dobles para que nos salga un triangulito. Uno, dos, y en el siguiente doble,
1, 2 y en el siguiente doble. 1, 2, ahí está. Nada más consta de dos vueltitas. Lo jalamos este hacia adelante. Este lo va a ir escondido en la parte de atrás, para que aquí nada más hago una cadenita, jalo, corto la hebra, pero le dejo unos 40 centímetros o 30 centímetros de largo para poderlo pegar a nuestro gorrito. Vean, esta es la hebra larga. Esto lo voy a esconder aquí atrás. Puedo cortarlo aquí para esconder esto y así lo voy a pegar y quede este triangulito. Aquí tengo ya este lo hice con este macizo en dos tiempos porque me quedaba muy chiquito. Como ven, son dos hebras nada más y lo vamos a pegar en nuestro gorrito. Para los bigotes, en nuestra aguja estambrera vamos a pasar ya sean cuatro hebras o tres, como ustedes quieran, si tienen una crila, para hacerlo estos bigotes. Aquí están 1, 2, 3 bigotes. Y de este lado igual 1, 2, 3 bigotes. Esos van sueltitos. Son muy fáciles de tejer, nada más de un lado a otro, de un lado a otro. Y hemos terminado nuestro gorro de Totoro. Pero si ustedes quieren, aparte, tejerle estas trencitas, yo hice 60 centímetros de tiritas. Hice seis para cada lado, seis blancos y seis grises. Y de este lado igual, seis blancos y seis grises. De 60 centímetros para tejer los dobles. Ahorita les voy a decir cómo los amarré aquí. Aquí ya los tengo listos. Miren, aquí están. Agarré dos grises y dos blancos para el primer orificio. Acuérdense que dejamos tres orificios o tres puntitos al final. Por lo mismo, para tejer nuestra trencita. Aquí hacemos el primer amarre. Uno. Aquí vamos a meter en el siguiente ganchito, en el siguiente lado, otras cuatro hebras, que son dos blancas y dos grises. Amarre y en el siguiente vamos a hacer otro amarre igual, dos blancas y dos grises. Al cortarla de 60 centímetros les va a quedar una trencita como de unos 20 centímetros, porque se ponen dobles y quedan de 30, pero se corta mucho al trenzarla. Aquí está nuestro último amarre. Y aquí ya ustedes pueden empezar a trenzar. Igual van a hacer del otro lado y amarrarlo con un pedacito de hilo gris o blanco. Espero les haya gustado este tutorial de el gorrito de Totoro. Vean el apunte en la descripción
están para diferentes tamaños y medidas de lo que ustedes vayan a necesitar. Hasta la próxima.